Cuatro universidades con sede en San Felipe: Universidad de Valparaíso, Universidad de Aconcagua, Universidad de Viña del Mar y Universidad de Playa Ancha. Y por esto se está catalogando de ciudad universitaria. Uno de los grandes gestores de esta modalidad que da vida, trabajo y oportunidad, aparte de los profesionales, es el alcalde de la comuna, Jaime Amar, quien con una mente visionaria, desde el año 1988, comenzó a trabajar, partiendo en el Liceo Roberto Vélez, donde se inició la Universidad de Valparaíso. Esta universidad, que es una universidad que cual conozco la historia desde su inicio porque fui partícipe en todos los procesos, hay que recordar que partió en el Liceo Roberto Mérez. El primer año lo tuvimos nosotros albergado mientras encontrábamos terreno y conversando con empresarios. Un empresario tuvo la fortaleza de poder vender terreno a plazo, construir con condiciones especiales también de plazo, y por lo tanto instalar todo el proceso, digamos, universitario. Y por lo tanto esta universidad yo la siento como muy propia, porque uno ha estado en la historia desde su gestión. Un esfuerzo mancomunado entre empresarios y municipio que quisieron dar vida hasta este momento a un sueño imposible. Hoy la realidad es verdaderamente otra, y así se demuestra con nuevas infraestructuras que van realizando los diferentes campus universitarios que acogen a sus alumnos. Bueno, yo creo que San Felipe ya se asentó como ciudad universitaria. Hoy día hay cerca de 10.000 estudiantes, tanto universitarios como en educación superior. Estuvimos hace algunos días atrás la inauguración de la IEP, un edificio importante. Dentro del próximo mes se inauguran el edificio nuevo de todo lo que es la Universidad Aconcagua. Un edificio de más de 3.000 metros cuadrados de construcción. La Universidad Viña del Mar está evaluando y tenemos también universidades que albergamos en espacios municipales, como es la Universidad Austral, que está en todo el proceso de capacitación y formación de profesores, digamos, en la especialidad que opera en la Escuela José de San Martín los días sábados. Hoy en día la comuna tiene 10.000 estudiantes universitarios, pero los cálculos es que de aquí al 2020, cifras bastante conservadoras hablan ya de unos 25.000 estudiantes. Entonces ellos tienen que tener dónde habitar, tienen que tener cultura, entretención, espacios deportivos, centros que se vayan ambientando, el comercio que se vaya desarrollando, y todo eso es resorte del municipio. El potencial de San Felipe es enorme en esta vía, es algo que lo iniciamos el año 1988, a mí me dijeron que yo era un loco cuando empecé todo este proceso. En el año 90 era presidente del Rotary, donde ya iniciamos trabajos directos de incentivo y partieron, digamos, como la Playa Ancha con el convenio del CEDIPEC, que es un convenio entre la Universidad Playa Ancha y la Municipalidad, donde nos fuimos los fundadores de un proceso y que desembocó posteriormente en la instalación de la Universidad de Playa Ancha, que el segundo edificio, la unidad técnica, fue la Municipalidad. Y estamos próximo, digamos, a desarrollar un ambicioso proyecto de continuación de la calle El Convento, de tal manera que esta universidad esperamos dentro de este año quedar conectado al sector de la Villa Cordillera en tres cuadras de distancia de lo que estamos hoy día, y por lo tanto va a quedar prácticamente integrado también a la ciudad. Una ciudad universitaria que hace crecer más y más a San Felipe. Entonces, esta asociatividad va permitiendo también que el municipio vaya generando propuestas que van incentivando al desarrollo de la comuna, de acuerdo a las necesidades que se van generando por parte de la educación superior.